Ahora sí llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, el libro de oro de Tatín. Tatín, ready. Ready. Nos ya. Fuimos, ya. Feliz cumpleaños, Juanita de las Batidas. Marta, que cumplió 75 años, que dijo que por favor le regalara una planta, que ya se conformaba con la batería. Marta, me Marta. Lo dijo ella, no sé. Héctor Luis, que cumpleaños. Ana González López de Fajardo. Mirna K. de Fajardo también. Irán Salir. Salir, es el apellido. Carieli, Karina, Katy y Arnaldo, Juan Collazo, Ana Padilla, Esquireli, Rodríguez. Cambia, papá. Papá. Yadier Hernández, que cumplió 15 años. Súbelo, súbelo. Eli Java, de Guayanilla. Joselier Ramos, 14 años. Norma Casanova, de Loíza. Manuel Andrés Coto, Rosanita Cirila Ortiz, que cumplió también años, de Oscar, de parte de Oscar. Sonia Berry. Y Lady Neri, Sebastián, esos nombres que ponen ahora. Lorianis, esa Sebastián. Ahí está Tatín, gracias Tatín. Y ahora, señores y señores, llegó el momento. Hay $400 gracias a Run to Go, JD. Así mismo es, hay $400. Vamos para las llaves. ¿Quién se llevará ese dinero? Gracias a Rooms to Go. Oye, porque ustedes lo pidieron, continúa la venta de aniversario de Rooms to Go. Busca el shopper este viernes con nueva mercancía acabada de recibir y aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses, con mensualidades desde $12 y sin intereses hasta junio 2026. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Venta termina el lunes 4 de abril. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico y en las redes sociales, o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Alex. Mis amigos, tengo 20 llaves. 20 llaves. De la 1 a la 20. Hay $400 hoy. Yo quiero que todo el mundo en su casa coja la llave favorita de usted. Los nenes, mamá, papá, abuelo, abuela. A ver si hoy la adivinan. Tengo a Delia, que está celebrando su cumpleaños. Delia, feliz cumpleaños, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, Delia. Oye, Delia, ¿de qué pueblo viene? De Vega Baja, el pueblo del Melao. El pueblo del Melao. Delia, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuál es el número de hoy? ¿Puedo dar unos saluditos? Claro, dale. Estoy como Tati, mira. ¿También? ¿En serio? Adela Andino, Gina, David Andino, Olga Morales, Ana Claudio, Alanis, Abdielis y Gisela, para que yo sirva rápida. Ahí está, muy bien, Delia. ¿Le puede hacer vacaciones a Tatín? Yo creo. Para que haga los saludos. Delia, ¿cuál es el número, mi amor? Yo me voy por las 5. Dale con las 5, viene, vamos arriba, Delia. ¿Las 5? Celebrando el cumpleaños aquí en Puerto Rico, gana, Delia. Ay, ay, ay. Esa es. Se va. Vamos 400. Ay, 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 ay. El otro va a ver. Ahí. Y. ¡No! Gracias, Delia. Pasa tu posición. ¡No! Próximo. Pase por ahí, Delia. Gracias, mi amor. Venga para acá. Víctor, vaya al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Y cómo se llama el chico? Yesiel. Yesiel. ¿Cuántos años tiene Yesiel? 10. Mira, Víctor, ¿cuál es el número? Yesiel. El 2. Vámonos con el 2. Viene, papá. Vámonos. Y se van. Se van $400. Gracias a Rooms to Go. Se acerca y... ¡Ay, no pudo ser! Gracias. Nos vemos. Gracias, papá. Próximo, Eliseo. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo nos visitas? De los Huelleros de Maunabo. Los Huelleros de Maunabo. Ah, sí. Mire, ¿cuál es el número? Bueno, mi esposa me dijo que si no cogía el 8, que no llegara a casa. ¡Ay! ¿No? Dale con el 8. Se van $400. Por lo menos llega a la casa. Ahí va. ¡No! ¡Ay, no pudo ser, Eliseo! Gracias. Próximo participante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yair! ¡Yair! ¿De Río Grande? Sí. ¿Cuál es el número, Yair? 18. 18, dale con el 18. Se van $400, ahora con la 18. ¡Ay, Yair! ¿Tú te imaginas que te lleves $400? ¡Ay! ¡Ay, no! Gracias, Yair. Próximo participante, Daniel. ¿Cómo tú estás, Daniel? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? 15. Y usted pertenece al equipo de balonmano. Muy bien. Mire, ¿cuál es el número, Daniel? La 11. La 11, ¿por qué la 11? ¿Por qué la 11, Daniel? No sé. ¿Porque te gustó? ¿Porque sí? Pues dale, ¿cuál es la 11? Porque sí. Ok, viene Daniel, vamos a ver. Ay, 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 vamos a ver, Daniel. Ahora sí, $400. Y... ¡Ay, no! No pudo ser. Dale por ahí, tú sabes. ¿Cuál era ahí? ¿Cuál Ivana? Era? El 14. Míralo, el 14. Míralo ahí, míralo ahí. Mira el 14. Mira, 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 mira. El 14. Ave María, no pudo ser hoy, mira. Significa
que mañana hay $600. ¿Qué pasó, productor? Estaba pensando, ajá, que Alexandra debe estar bien preocupada por el reto. Ya entra ahora, pero eso, unos minutitos que tiene que darle más, un poquito más rápido. Ahora. Pero 4 minutos más rápido, ¿verdad? Ahora. Si pierde Alexandra la semana que viene, viene de modelo con Iván y con Stephanie. Por eso mismo está preocupada. Porque vino acá el primer día, ajá, casi se lleva puesta la uña. Vino el segundo día de ahora de invitada, sí, le cayó el polvo azul. Me preocupa. Es más, Alexandra, de modelo, eso vamos a ver si logra el reto. Vamos a verlo mañana, que ella me tire el reto a mí. Si yo no, no es nada. Dale, vamos a ver. Oye, Adolfo, ¿sabes quién está ahí? Los muchachos están listos. Vamos por $200, gracias a DirecTV, JD. Así mismito es, $200 y los muchachos ya están ready para tus preguntas, las van a contestar todas. Oye, tu entretenimiento está completo con DirecTV, las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV, que por $52 con IVA incluido tienes conexión a 2 televisores en tu casa, servicio HDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por $52 con IVA incluido y sin sorpresas en tu factura, más instalación en 48 horas garantizado. Y escucha bien, si llamas ahora, te llevas un bono de $150 al cambiarte a DirecTV. Llama hoy al 787-620-5220 y llévate un bono de $150 al cambiarte a DirecTV. Aprovecha que este bono brutal es por tiempo limitado y solo cuando llamas al 787-620-5220. DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. ¿Cuál es su nombre? Antoine. Antoine. Y por aquí tengo a... Kowalski. Kowalski. ¡Entre, qué nombre más difícil! Antoine. Yo le voy a regalar $200 para los dos. Ya empezaron bien. Ahora, yo tengo 5 preguntas para ustedes en el quiz, en la apuesta quiz. Ustedes por cada pregunta me van a apostar 40 pesos. Apuéstame 40, Antoine. Y entonces, si me la contestan correcta, yo le devuelvo los chavos. Si no, se los doy a Stephanie. ¿Está bien? Primera pregunta para los dos. Jueguen en su casa. ¿Desde qué ciudad de Estados Unidos se llevará a cabo la edición 64 de los Grammy Awards? A, Los Ángeles; B, Miami; C, Las Vegas. Sí, Las Vegas. Las Vegas, y eso es correcto. Muy bien, le devuelvo los chavos. Y son por Telemundo. Kowalski, apueste 40. Vamos a la próxima pregunta. Dice: ¿en qué película aparece esta línea? Solo se hace clic una vez en la vida. A, Happy Feet; B, Up; C, Hotel Transilvania. C, Hotel Transilvania. Y eso es correcto. Le devuelvo los chavos para atrás. Antoine, 40. Apueste 40 más. Vienen directo. Vamos para la próxima. ¿A qué época se remonta la película de India titulada Om Shanti Om? A, a los 70; B, a los 90; C, a los 80. Om Shanti Om. Om Shanti Om. La A, la B o la C. C. C, y eso es incorrecto. Toma, Stephanie. Ahí está. Ok. Vamos para la próxima. Dice, apuéstese 40 más. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película japonesa titulada? Ahí fue. Sanjiku Monogatari. Oye. A, romance; B, horror; C, comedia. Un gato. Anwan. Ah, porque es japonés el gato, ¿eh? Ok. Anwan, la A, la B o la C. Dímelo, pa. La A, la B o la C. La A. La A, y eso es correcto. Seguimos. ¿Cómo lo hizo? Seguimos. ¿Cómo se llama el actor que interpreta el personaje de Yelaika en el programa Raymond y sus amigos? A, Rosco Jaime; B, a Abraham Martí; C, Jorge Castro.
Apuesta 40. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C? La B. La B, ¿y eso es? Muy bien, se lo llevaron. Vamos a ver cuánto ganaron. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180. ¡La ñapita, muchachos! Sí. ¡Vamos! ¿Qué pasó? Gracias, muchachos. Sí. ¿Qué pasó, productor? Estaba pensando, 4 minutos, perdón que siga con lo mismo, ¿no? Pero estoy preocupado. 4 minutos es un montón. No, eso es un momentito. No, porque esto es así. Vos llegaste a tu marca. Sí. De tu marca tenés que bajar 4 minutos. Sí, son muchos. O sea, yo sé que somos atletas. Adolfo, te voy a poner este ejemplo. Ok. En mi vida yo nunca había corrido. En mi vida. Exacto. Y ya estoy haciendo las 6 millas. Alexandra lleva años corriendo. Que baje 4 minutos no es nada. Dime tú. Yo en mi vida había corrido y voy a correr el 10K. Ponte sí. A pensar, ¿para quién es el gran reto? Estoy pensando. ¿Para quién es el gran reto? ¿Para mí? Nada, si Alexandra no lo hace, es facilito. Viene de modelo la semana que viene y le damos un bolito, si acaso, para que venga de vez en cuando. De modelo nada más. Ahora, no le des un micrófono ni para el diantre, ¿sabes? No, de modelo. Es de modelo. De modelo, sí. Le buscamos... No, porque tacho, ella habla, pero hasta por los codos. Ella que venga de modelo. Ahí, que esté al ladito mío, ahí, mira. De modelo, ahí, ¿está bien? Así, okay. Ahí, ¿tú sabes? Okay. Bueno, Adolfo, sigo con el Sábelo Todo por $12,222, JD. Ahí están las tres parejas, Sábelo Todo de hoy, como dijo Alex, por $12,222. Mira, sigue la competencia por $12,222, porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Anímate, haz el intento, solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020. Te esperamos por acá, por Puerto Rico Gana. Ya tengo las tres parejas. Bienvenidos, Zulma y Eda, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ustedes vienen de qué pueblo nuevamente? De San Juan. De San Juan, muy bien. Y por acá tengo a Alfredo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y usted. ¿Usted viene con María, de qué pueblo anda? Bayamón. Viene. Bayamón. De Bayamón. Y Marta, ¿está bien? Sí, anda bien. Con Luis, ¿y ustedes son de dónde? De San Juan también. De San Juan. Mire, la puntuación hasta ahora, Zulma y Eda tienen 5. Alfredo y María tienen 4. Y Marta y Luis tienen 4. Yo voy a seguir haciendo preguntas hasta este domingo. El que tenga más contestaciones correctas este domingo pasa ya a la próxima ronda por el gran premio de $12,222. Disculpa, el domingo no hay programa, domingo 3. El viernes hacemos la final de ustedes, ¿ok? Perfecto. Vamos al mambo. Zulma y Eda, comenzamos con ustedes. Primera pregunta. ¿Qué cadena montañosa divide a España de Francia? A, los Pirineos. B, los Alpes. C, los Balcanes. Tiempo. La A. La A, ¿y eso es? Correcto. Continuamos, María y Alfredo. Vámonos. ¿Qué es el Titicaca? A, un cerro. B, un lago. C, un océano. La letra B, un lago. Letra B, y eso es correcto. El lago Titicaca, ¿verdad? Seguimos, Marti y Luis. ¿En qué continente se encuentra el país llamado Chad? A, África. B, Asia. C, Oceanía. A, África. Correcto. Seguimos. ¿Cómo se llama la rama de la ciencia que estudia los moluscos? A, mastozoología. B, malacología. C, moloscología. La C. Incorrecto. Era la B. Próximo, María y Alfredo. ¿Cómo se llama la rama de la ciencia que estudia los astros celestes y las interacciones entre ellos? A, ancestrología. B, astrología. C, astronomía. La letra C. Letra C, astronomía, y eso es correcto.
Marta y Luis. Vámonos. Jueguen en su casa. ¿Cómo se llama la rama de la ciencia que estudia los organismos que han existido en el pasado de la Tierra a partir de sus restos fósiles? A. Vexilología. B. Paleontología. C. Numismática. La B. La B, y eso es correcto. Continuamos. Zulma y Eda. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el órgano de Corti? A. En el oído. B. En el intestino. C. En el corazón. La A. Correcto. En el oído. Seguimos con María y Alfredo. ¿Cuál de estos huesos del cuerpo humano se encuentra ubicado en las extremidades inferiores? A. Húmero. B. Peroné. C. Clavícula. La letra B. Peroné. Y eso es correcto. Muy bien. Seguimos por ahí. Próxima, Marta y Luis. ¿Cuál es el tejido que recubre la pared abdominal y cubre la mayor parte de los órganos en el abdomen? A. Peritoneo. B. Aracnoide. C. Endometrio. Tiempo. La C. La C. Incorrecto, era la A. Mira que ahí está el doctor JJ, ¿eso es correcto? Muy bien, ahí está el doctor. Muy bien, JJ. Vámonos con Zulma y Eda. ¿En cuál de estos municipios de Puerto Rico podemos encontrar un barrio llamado Benavente? A. Maunabo. B. Hormigueros. C. Toa Alta. Tiempo. La A. La A, Maunabo, y eso es incorrecto. Era la B, Hormigueros. Continuamos, tranquila. María y Alfredo. ¿En cuál de estos municipios de Puerto Rico podemos encontrar un barrio llamado Rabanal? A, Gurabo. B, Barranquitas. C, Sidra. La letra C, Sidra. La letra C, Sidra, y eso es muy seguro. Sidra, correcto. Marta y Luis. ¿En cuál de estos municipios de Puerto Rico podemos encontrar un barrio llamado Yaurel? A. Arroyo. B. Lares. C. Villalba. La C. La C, y eso es incorrecto. La correcta era Arroyo. Seguimos. Zulma y Eda. ¿Qué filósofo fundó la escuela filosófica La Academia? A. Aquelao. B. Demócrito. C. Platón. La C. La C, Platón, y eso es correcto. María y Alfredo, vámonos. ¿Cuál es la obra más conocida e influyente escrita por Platón? A. Las Leyes. B. La República. C. Metafísica. La letra A, Las Leyes. Incorrecto, era la B, La República. Continuamos con Marta y Luis. ¿Quién es el autor de la obra Crítica de la Razón Pura? A. René Descartes. B. David Hume. C. Immanuel Kant. Tiempo. La A. La A, y eso es incorrecto. Bueno, chicas y chicos, yo los veo a todos mañana. Sigan estudiando. Hasta ahora Zulma y Eda tienen 8, Alfredo y María tienen 8, y Marta y Luis tienen 6. Cualquiera de ustedes este viernes
puede ganar. Así que yo voy a una pausa, nos vemos mañana. Este Puerto Rico gana. Por ahí viene el Open Talent Show, que viene buenísimo, JD. Así me invito yo, el Open Talent Show, por ese carro. 0-0-0 millas.